Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ave llegando aunque no lo ves. Para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre corazón y comienza a cantar. Que no hay gozo más grande que el amor celestial. Y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora de Dios y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, ¿qué fue lo que pasó? Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Si tú sientes seco un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mal. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora de Dios y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Explicarle a los niños.
Aleluya. Aleluya, buenos días. Buenos días. ¿Cómo me asiste? Te damos gracias a Dios hoy, la primera comunión de María Redentor Betancur. Sí. Un aplauso a María Paulina. Bayron y Mónica Betancur, de Redentor. Sí. Hermanitos, ¿quiénes son? ¿Tú? Bayron y Steven. Familia, parientes, amigos, bienvenidos. Y la familia que está la tía. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia, la misericordia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, pongámonos en este momento en la presencia de Dios. Dejemos que Él nos hable, que Él nos ilumine con nuestro alabanza y amor. Digamos todos: dichosos los pobres en el espíritu, porque ellos serán el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le preguntó: ¿Cuáles? Jesús le contestó: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo: Todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó: Si quieres llegar hasta el final, ve, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ve. Al oír esto, el joven se fue triste porque era muy rico. Palabra del Señor. Bonito el peinado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vas a, ¿a quién vas a recibir? A Dios. A Dios. ¿Y cómo lo vas a recibir? ¿Cómo lo vas a recibir? Con la qué? ¿Qué es? El cuerpo y la sangre de Jesucristo. Ve quién es Cristo. ¿Cómo te preparaste también? ¿Quién es Cristo? Nuestro Padre. ¿Cómo? Nuestro Padre. Nuestro Padre.